En esta nueva serie de videos del canal voy a hacer una especie de conteo de lo que yo considero son los peores hasta los mejores álbumes de varias de las más grandes bandas del metal. Para esta primera entrega, qué mejor que iniciar con la banda que generalmente, digo generalmente porque no es una verdad universal, tiene el título de ser la primera banda de metal, los legendarios Black Sabbath. Obviamente, como cualquier listado, este va a estar lleno de subjetividad. Así que en los comentarios escriban qué álbumes cambiarían de lugar, cuáles dejarían más abajo y cuáles más arriba. De paso, suscríbanse al canal y compartan este video si les gusta. Este es Alejo From Hell y bienvenidos a este video. Del peor al mejor álbum de Black Sabbath. Número 19, Forbidden. 18º de la banda fue el regreso de la formación compuesta por el bajista Neil Murray, el baterista Cozy Powell y el vocalista Tony Martin. Gracias a la producción de Ernie C y la participación de su compañero, el rapero Ice-T, el álbum sonó a una rara mezcla entre heavy metal, industrial metal y toques de rap por aquí y por allá. Un álbum que significó un verdadero fracaso y casi fue el final de la banda. Puesto 18, Never Say Die. 8º y último álbum de la formación clásica con Ozzy como vocalista. En su tiempo fue criticadísimo por sonar confuso y como un intento tardío de Sabbath de modernizarse. Tampoco ayudó el confuso estado mental en el que Ozzy y el resto de la banda estaban debido al abuso de sustancias. Después de eso, Ozzy sería expulsado y la banda iniciaría una nueva etapa con Ronnie James Dio. Diecisiete. Technical Ecstasy. Este fue, según Iommi y Butler, el principio del fin del primer Sabbath. Aunque tiene canciones rescatables, Iommi afirma que su grabación fue todo un infierno, ya que la responsabilidad de componer e incluso producir recayó solamente en él. Mientras, los otros miembros de la banda se apartaron de sus responsabilidades, estando en la playa o, ya saben, consumiendo sustancias. Thirteen. El regreso esperado de la original formación de Sabbath y de paso el álbum con el que cerrarían su carrera definitivamente. Aunque este disco tiene buenas canciones que recuerdan a la etapa dorada de los primeros 70s, gran parte del trabajo fue sepultado por una producción demasiado comprimida que sacrificó la calidad del sonido. Quince. Seventh Star. Una de las rarezas discográficas de Sabbath. El disco originalmente iba a ser el primero en solitario de Iommi, pero la discográfica lo obligó a lanzarlo como un álbum de Black Sabbath. Aún así, el disco mostraba una interesante fusión entre los riffs densos de Iommi y el sonido hard rock propio de los años 80, además de contar con el enorme Glenn Hughes como vocalista. 14. Born Again. Uno de los discos más criticados en su época, pero de los que más se ha revalorado con los años. Este sería el último álbum de Butler y Ward con Sabbath en muchos años y el único en el que el enorme Ian Gillan cantaría. Es un buen álbum de heavy metal estándar, aunque sin brillar demasiado. 13. The Eternal Idol. Continuando con el sonido de Seventh Star, esta vez Iommi aceptó reformar a Sabbath con todas las de la ley, trayendo al vocalista Tony Martin, quien cantaría este álbum y que dejaría una buena impresión en los críticos y fanáticos de la época por ser un correcto álbum de heavy metal ochentero. 12. Mob Rules. El segundo disco de la era Dio con la banda. De acá destaca principalmente el tema The Sign of the Southern Cross, que incluso se coló en los conciertos de Dio en solitario. Aunque el disco fue en general bien recibido, se siente como un intento de la banda de copiar exactamente lo que habían logrado con el más alabado Heaven and Hell.
Cross Purposes. Fue el regreso de Tony Martin después de la segunda salida de Dio de la banda. Se le consideró en su momento uno de los mejores álbumes de heavy metal de los 90 e incluso algunos lo llamaron lo mejor que la banda había grabado desde el Heaven and Hell o el Mob Rules. Diez, Tyr. Continuando con la buena tanda de lanzamientos con Tony Martin como vocal principal, Tyr demostraría de nuevo los buenos valores de composición que mezclaban los riffs de corte Doom de Iommi con las sonoridades más potentes del heavy ochentero. Este fue el álbum que les permitió sobrevivir a los primeros años de los 90. Nueve, The Humanizer. El álbum de regreso de Dio a principios de los 90 dejó un buen sabor de boca entre los críticos y fanáticos de la banda, ya que mostraba ciertas reminiscencias más pesadas de lo que Heaven and Hell y Mob Rules habían sido. Lastimosamente, por temas contractuales, esa relación fue cortada abruptamente, lo que llevaría al regreso de Martin a las voces en siguientes lanzamientos. 8. Headless Cross. El segundo álbum de estudio con Tony Martin en la voz, quien conservó su puesto gracias a la intervención del baterista Cozy Powell, quien compuso las canciones junto a Tony Iommi. Este disco fue alabado por la mayoría de críticos y fanáticos, llamándolo uno de sus mejores materiales desde el Heaven and Hell. 4. Llegamos al primer álbum de la era clásica en este conteo. Como bien dice su nombre, es el cuarto lanzamiento y el primero que impresionaría verdaderamente incluso a la crítica más descarnada contra Black Sabbath de la época. Además de ellos, músicos como John Bonham de Zeppelin o Frank Zappa dirían que admiraban a varias de las canciones de este disco. Black Sabbath. El discazo que lo inició todo con Black Sabbath y algunos dicen con el heavy metal como género. Este debut de la banda fue odiado por los críticos de la época, pero con el tiempo pasó a ser uno de los álbumes más influyentes de la historia. Esta sería la primera muestra de la pesadez que lograrían perfeccionar en futuros lanzamientos. 5. Sabotage. Muchos dicen que este fue el último de los primeros 6 álbumes de la banda que lograría el estatus legendario que la primera etapa junto a Ozzy Osbourne tendría. También fue el segundo álbum después de Volume 4 que recibiría críticas positivas por parte de la crítica contemporánea. 4. Master of Reality. Este es el tercer legendario LP de Sabbath y para muchos expertos también el álbum fundacional del stoner metal y el sludge metal. De hecho, bandas noventeras de aquellos géneros como Kyuss, Sleep y Orange Goblin han citado a Master of Reality como su principal influencia. Esto debido a la afinación aún más grave que Iommi y Butler consiguieron en sus instrumentos. 3. Sabbath Bloody Sabbath. Después de un caótico proceso de grabación en Los Ángeles que resultó en nada, la banda se mudó de nuevo a Inglaterra a un viejo castillo gótico en el que debido al ambiente oscuro y lúgubre lograron componer canciones igualmente pesadas y oscuras que mejoraban el nivel musical del álbum Volume 4. 2. Heaven and Hell. La entrada de Ronnie James Dio revitalizó a Black Sabbath después de su crisis y la salida de Ozzy. Con este álbum, Black Sabbath de nuevo se ponía al frente de la escena heavy metalera, siendo influenciada y a su vez influyendo a las nuevas bandas de heavy metal británicas que aparecían a finales de los 70 y principios de los 80. Uno de los grandes reinicios discográficos de la historia. 1. Paranoid.
Encabezando esta lista no podía faltar la leyenda de leyendas de álbumes de Black Sabbath, el enorme Paranoid. El segundo discazo de ellos y probablemente el álbum que más temas icónicos e infaltables, no solo de la banda sino del metal en general, tiene. Con este álbum Black Sabbath aceleró el sonido que habían mostrado con su debut y Iommi escribiría varios de los riffs más creativos y pegajosos de su carrera. Un clásico infaltable este Paranoid de Black Sabbath. Scorpions es probablemente la banda más legendaria y popular de Alemania. Con una prolongada carrera de más de 50 años, este grupazo se expandió desde sus inicios medio psicodélicos hacia el mundo del hard rock y posteriormente el heavy metal, para volverse unas totales estrellas e íconos de esos géneros. En este video trataré de organizar del peor al mejor sus 19 álbumes de estudio con material original, teniendo en cuenta la opinión general de fanáticos, reseñas y calificaciones de revistas especializadas, pero más que nada de mi gusto personal. Por lo mismo, esto es un ejercicio subjetivo, y como toda opinión es diferente, al final dejen su opinión y su ranqueo personal en los comentarios. Sin más preámbulos, bienvenidos a Alejo From Hell y a este ranqueo de los álbumes de Scorpions del peor al mejor. Número 19, Eye to Eye. Después de iniciar una suavización a mediados de los 90, este último álbum del siglo XX vería a los alemanes girar su sonido hacia el rock alternativo, el pop rock e incluso con toques electrónicos en algunas canciones. Eso de una lo pone como un caso aparte en la discografía de la banda y su disco más decepcionante a todo nivel, comercial y de crítica. Número 18, Pure Instinct. El rumbo que Scorpions venía teniendo desde que inició la década de los 90 alcanzó un nuevo punto en este disco, que aunque sigue siendo catalogado como hard rock, se caracteriza por ser un álbum mucho más baladesco que rápido y dinámico. La fórmula de las power ballads que les había funcionado en el pasado llegó a un extremo con este material. Número 17, Return to Forever. Con este álbum estándar de hard rock sin mucho ánimo, terminaría la presencia de James Kotak en la banda, que venía con ellos justamente desde 1996 y el álbum Pure Instinct. Aunque ya para este entonces Scorpions había retomado el sonido hard rock más esencial, Return to Forever se sintió como un álbum de paso después de 5 años de ausencia discográfica. Número 16, Humanity, Hour One. Un álbum que, como la mayoría de discos de la banda en el siglo XXI, está lleno de luces y sombras. Algunas canciones potentes que recuerdan a sus épocas doradas ochenteras, mientras que otros son más bien temas de relleno. Algo que no debería ser así teniendo en cuenta que este es el único álbum conceptual que Scorpions tiene a sus espaldas. Número 15, Face the Heat. Face the Heat cambiaría varias cosas para el grupo. Por ejemplo, sería el primer álbum sin su bajista histórico Francis Buchholz y el último del baterista Herman Reirbell. Por eso mismo podría ser uno de los últimos discos clásicos de Scorpions, teniendo aún potentes temas como Alien Nation que referenciaban a su natal Alemania. Aparte de esos himnos hard rockeros, no faltaron las acostumbradas power ballads de una muy buena calidad. Número 14, Sting in the Tail. Este fue pensado originalmente como el álbum de despedida de la banda. Afortunadamente eso no pasó, pero por eso mismo en Sting in the Tail se notaría el esfuerzo y el compromiso a la hora de hacer canciones de hard rock potentes en los límites del heavy metal. Definitivamente su punto alto de la década de los 2010. Número
Número 13, Lonesome Crow, el álbum con el que la historia de Scorpion se empezaría. Este sería una joya en la discografía de la banda, al ser un álbum básicamente de rock psicodélico con tintes oscuros, un sonido totalmente dirigido por los guitarristas y hermanos Rudolph y Michael Schenker, este último abandonando a la banda después y uniéndose a UFO. Aunque no sería el sonido clásico de la banda, es toda una curiosidad del rock alemán de los primeros 70s. Número 12, Unbreakable. Después de años de poca productividad discográfica y con intentos fracasados de suavizar su sonido, Unbreakable sería un muy buen retorno al hard rock de tinte ochentero que los había hecho tan grandes, aunque obviamente con una producción mucho más modernizada. Un buen regreso que sería el primer paso positivo de una carrera ambivalente en el siglo XXI de Scorpions. Número 11, Virgin Killer. Independientemente de todas las polémicas que giran en torno a este álbum y su portada censurada, musicalmente fue otro paso adelante en la evolución del grupo hasta el hard rock puro y duro de años más adelante. Es un muy buen material que se encuentra acá solo por no tener tantas canciones recordadas de la banda. Número 10, Crazy World. Muchos clasifican a este álbum como el último de la era más exitosa de la carrera de Scorpions. Aunque fue lanzado en 1990, aún mostraría un sonido típicamente ochentero, con un buen balance entre canciones hard rockeras como Tease Me, Please Me, pero incluyendo como principales a dos de sus más grandes baladas, Send Me an Angel y la icónica Wind of Change, que para muchos es un himno perfecto para el contexto político y social de la época. Número 9, Savage Amusement. El álbum glam metalero de Scorpions. Algunos lo odian solo por eso, pero este gran disco de hard rock melódico más digerible, pero aún así potente, sería otro gran paso de la banda en los años 80 y se convertiría en otra confirmación de la grandeza que Scorpions ya tenía en el mercado estadounidense. Enormes clásicos hard rockeros saldrían de este gran álbum. Número 8, Rock Believer. Una de las mejores sorpresas del mundo clásico del hard rock y el heavy metal. Cuando muchos pensábamos que Scorpions había ya perdido su energía, el año pasado lanzan este tremendo álbum con una producción casi perfecta y una potencia que no se les había visto en casi 3 décadas. Probablemente la entrada del histórico baterista Mikey D haya sido en parte responsable de la energía que Scorpions demostró con este discazo. Si la banda terminara pronto, esta sería la mejor manera de despedirse. Un enorme álbum. Número 7, Fly to the Rainbow. Aunque este buen álbum es uno de los menos representados en las giras de la banda y su portada deja bastante que desear, Fly to the Rainbow sería la primera aparición del ultra virtuoso Uli John Roth, que demostraría sus primeros toques neoclásicos y psicodélicos en este álbum, haciendo que aunque aún tuviera esos toques psicodélicos, este segundo álbum de estudio fuera el primer paso de la banda hacia el hard rock más directo. Número 6, Love Drive. Love Drive sería un álbum histórico para Scorpions, ya que sería la bienvenida del guitarrista Matthias Japs, que ayudaría a cimentar la era exitosa de la banda. Y también sería el disco en el que se crearía la fórmula clásica que todos tenemos en mente cuando pensamos en Scorpions. Un balance entre potentes canciones hard rock con riffs pegajosos y baladas de gran sensibilidad melódica. Baby,
Número 5. In Trance. In Trance sería el segundo de la banda con Uli John Roth y el disco en el que Scorpions por primera vez compondría canciones más directas y cortas, con un balance entre potencia y el virtuosismo de Roth. Sería gracias a este disco que Scorpions empezaría a perfilarse como una de las bandas alemanas con más potencial, algo que demostraron de sobremanera en años posteriores. Número 4. Animal Magnetism. Scorpions haría su gloriosa entrada a los 80 con este álbum, que podría ser catalogado ya como una mezcla entre hard rock y el naciente heavy metal característico de la década. Sumado a eso, Animal Magnetism sería el álbum con el que Scorpions entraría un poco más fuertemente al mercado de Estados Unidos, algo que sería el primer paso para la exitosa y aclamada carrera que tendrían el resto de la década. Número 3. Love at First Sting. Llegamos al top 3 de este video, con el que es el álbum comercialmente más exitoso de Scorpions, y su punto máximo si hablamos en ese aspecto, y no es difícil decir por qué. Este álbum incluye la perfecta terna formada por las canciones Big City Nights, el himno hard rockero Rock You Like a Hurricane y la power ballad por excelencia Still Loving You. El balance perfecto entre comercialidad y potencial musical. Nunca Scorpions logró alcanzar algo así en el futuro. Número 2. Taken by Force. El bueno de Uli John Roth abandonaría a Scorpions después de este álbum, pero no sin antes marcarse su mejor actuación en la banda. Para estas alturas, Scorpions claramente ya tenía una sonoridad muy cercana a lo que llamamos heavy metal, y si a eso le sumamos a un desatado Uli John que muestra su virtuosismo al máximo en temas como Sails of Charon, We'll Burn the Sky y He's a Woman, She's a Man, podemos decir que esta es la obra máxima de los Scorpions setenteros, además que muchos consideran a este álbum como uno de los primeros precedentes del futuro power metal. Y número 1, Blackout. El sonido esencial del heavy metal se encuentra resumido perfectamente en este enorme disco, que volvería a Scorpions, la banda más exitosa de Alemania a nivel internacional. Este es el álbum que los seguidores del heavy metal más frontal deberían escuchar de la banda, aunque claramente tiene temas comerciales como No One Like You, que pasaron a la historia, otros como Dynamite o la homónima Blackout, son la definición ideal del heavy metal más enérgico, rápido y potente de los 80s, un total esencial del metal de aquella era dorada. La verdad no sé por qué hasta ahora no había hecho ningún video de Rush en el canal, probablemente porque su relación con el metal no es tan directa, aunque obvio sí influyeron y especialmente en los 70s tienen uno que otro material que se puede acercar. Por eso mismo en este video dedicado a una de mis bandas favoritas, intentaré rankear su extensa discografía, desde su álbum menos mejor hasta el que creo yo es la excelencia total. Ya con esto expreso que para mí Rush no tiene álbumes malos, sino que solo algunos puntos más bajos que el promedio. Pero bueno, ya saben, hice este ranqueo también apoyándome en algunas críticas y reseñas, pero en general es mi opinión personal. Por lo mismo, no se enojen y más bien comenten de buena manera cuál sería su listado personal. Habiendo dicho esto, bienvenidos a Alejo From Hell y a este ranqueo del peor al mejor de Rush. Número 19. Test for Echo. Empezamos con este 16avo álbum de estudio y el último disco de su era noventera con un sonido menos sintetizado. El único punto bajo del álbum es que la mayoría de sus canciones muestran un agotamiento de las ideas que la banda había tenido durante toda la década. Igual sigue siendo un material decente con un rock más bien sencillo y directo. Número 18. Rush.
El debut de esta enorme banda sería bastante humilde, pero aún así enérgico. Este sería el único disco que contaría con el baterista original John Ratzy. Siendo así, no tenemos al despliegue ultra virtuoso que mostrarían en años posteriores, pero sí a un decente álbum de hard rock muy apegado al estilo de bandas como Grand Funk Railroad y más que nada Led Zeppelin. Eso sí, un punto extra para este material es que de acá salió su primer éxito radial, el clásico hard rockero Working Man. Número 17. Presto. Presto sería el disco encargado de mostrar el sonido que tendrían durante los 90s, es decir, un sonido en el que la guitarra de Alex Lifeson volvería a ser la protagonista, quitándole relevancia a los sintetizadores. Aún así, también mostraría el sonido más ligero y musical de la banda, rayando varios de sus temas en el pop rock, aunque de muy buena calidad y obviamente con mucha calidad musical. Número 16. Caress of Steel. El álbum de la banda que más hate recibió en el momento de lanzarse. Después de dos álbumes muy metidos en el hard rock, con este tercer lanzamiento Rush quiso meterse de lleno al rock progresivo, haciéndolo de una manera muy exagerada, con grandes composiciones complejas y larguísimas que a veces pueden resultar extenuantes. Aunque actualmente es un clásico, en su tiempo este álbum casi acaba a la banda por su total estrellón comercial. Número 15. Counterparts. Uno de sus intentos más oscuros, entre comillas, durante los 90s. Más tarde la banda diría que para componer este álbum se dejaron influenciar por las dos jóvenes bandas con las que giraron el año anterior, Primus y Pearl Jam, generando así una fusión entre la típica complejidad de la banda con el sonido algo lúgubre del grunge de Seattle. Además, ese lado se incrementaría con las letras introspectivas compuestas por Neil Peart. Número 14. Roll the Bones. Este discazo sería la mejor muestra del Rush noventero. Una mezcla de canciones complejas musicalmente, con otras mucho más sencillas y agradables, que fueron un exitazo a nivel comercial para la banda y metieron a este disco entre lo más representativo del rock noventero. Un buen clásico con canciones entretenidas, dinámicas y con un gran trabajo musical. Especialmente la guitarra de Lifeson, que en este álbum volvería a brillar definitivamente. Número 13. Hold Your Fire. Uno de los álbumes con el sonido más ochentoso de la banda. Eso haría que ese Hold Your Fire estuviera en un intermedio en el que la crítica rechazó su excesivo uso de sintetizadores y sonido pop, mientras que la banda lo tiene como uno de sus mejores álbumes de la década. Lo cierto es que aunque efectivamente el álbum tiene un sonido pop ochentero, su contenido lírico lidia con temas más profundos como el paso de la edad y el cinismo al mundo moderno. Número 12. Vapor Trails. Este fue el regreso musical de Rush después de 5 años, debido a la trágica pérdida de Neil Peart, de su hija y su esposa. Ese descanso y tiempo de reflexión darían como fruto a este enorme regreso, que mostraría a unos Rush mucho más pesados, oscuros y con un sonido que se movía entre el rock alternativo, el rock progresivo y el heavy metal. Aunque su versión original fue criticada por su calidad de producción, la versión remezclada posterior enfatizaba esas buenas cualidades. Número 11. Snakes and Arrows. Venidos del buen recibimiento de Vapor Trails, Snakes and Arrows sería producido de manera mucho más meticulosa, haciendo que Rush recuperara su característica setentera de usar varias capas de sonido con arreglos y atmósferas en varias de sus canciones. Aunque no era un regreso 100% al sonido progresivo clásico, sí que usarían ese sonido para mezclarlo con las influencias alternativas que tenían en aquel momento.
Número 10, Power Windows. Este es el álbum de sintetizadores por excelencia de Rush. Aunque para muchos fanáticos del sonido más orgánico de la banda, este es un material para tirar hate, la verdad es que en retrospectiva, los experimentos liderados por los sintetizadores en este álbum llevan a unos muy buenos resultados, siendo un excelente balance entre art pop, new wave y obvio sin perder la complejidad progresiva de la banda. Número 9. Clockwork Angels. El que resultaría ser el álbum final de la carrera de Rush después de la muerte de Neil Peart y su disolución, sería también una especie de resumen de lo mejor que la banda había mostrado durante ya 4 décadas. Aunque está basado principalmente en el fuerte sonido guitarrero de los 70, retiene los elementos más ligeros y cercanos al rock sencillo de los 80s y 90s. Una excelentísima obra que mostraba el altísimo nivel que unos veteranos Rush aún podían mostrar. El perfecto cierre a una carrera legendaria. Número 8. Fly by Night. Aunque algunos críticos de su época le tiraron al álbum por aún sonar muy a Led Zeppelin, actualmente en general se alaba a este disco en el que Neil Peart debutaría como baterista y escritor de las letras de Rush. El álbum sería aún muy tirado hacia el hard rock e incluso cercano a lo que luego se llamaría heavy metal, aunque con la llegada de Peart, Geddy Lee y Alex Lifeson intentarían aumentar la complejidad de sus instrumentos. Al final es un buenísimo disco de hard rock progresivo con tintes heavy y canciones enérgicas y potentes. Número 7. Signals. Después del exitosísimo Moving Pictures, que había incluido algunas muestras de sintetizadores, Rush decidiría con esa continuación aumentar aún más esas sonoridades y abrazar un sonido influido por la New Wave que estaba marcando la tendencia musical en el rock y el pop de los primeros 80s. El sonido de este álbum, aunque es más ligero, tendría unas temáticas apegadas a las realidades sociales de la época. Todo eso a través de canciones que actualmente son obligados clásicos de Rush. Número 6. Grace Under Pressure. De su era New Wave, este álbum es uno de los que mejor balance tiene entre la pesada carga de sintetizadores y la guitarra de Lifeson, que en este disco no se ve ahogada entre tanto sinte. El resultado es un disco algo más oscuro y rockero que su anterior Signals, pero sin perder ese nuevo horizonte ochentero que mantendrían casi hasta el final de la década. Número 5. Permanent Waves. Este sería el cambio estilístico más marcado de la historia de la banda, justo correspondiendo con la llegada de la década ochentera. En Permanent Waves harían aparición los sintetizadores de una manera mucho más grande, y la banda decidiría bajarle un poco a la complejidad y acercamiento hard rockero para lograr un sonido más accesible. Afortunadamente, la esencia progresiva jamás se perdió y Permanent Waves nos deja clásicos de ambos mundos, el tradicional progresivo complejo y un hard rock bordeando lo comercial con canciones pegajosas. Número 4. Hemispheres. Desde aquí empieza a ser difícil elegir un orden porque lo que se viene son joyas iguales de épicas. Pero bueno, Hemispheres fue el último disco 100% rock progresivo que Rush haría. Siguiendo un patrón parecido a 2112, el álbum solo tendría 4 canciones. Una epopeya progresiva de larga duración con enormes arreglos y estructuras rítmicas complejas. Un brutal instrumental llamado La Villa Strangiato, que es una de las mejores piezas sin voz jamás escritas. Y otras dos siendo sencillos más cortos en los que esa complejidad se comprime para generar canciones más accesibles. Una joya y todo un deleite para los aficionados a la música compleja. Número
Número 3. A Farewell to Kings. Siguiendo la exitosa estela de 2112, A Farewell to Kings volvería a demostrar el pico creativo y progresivo de la banda, aunque esta vez enfocándolo más en mantener el éxito, por lo cual el sencillo Closer to the Heart solo era la cara bonita de un álbum que esconde complejidad, hermosas partes acústicas, un uso de sintetizadores setenteros en sus canciones más largas, la voz de Geddy Lee que aún se mantenía en tonos altos y agresivos y la enérgica y virtuosa manera de tocar de Neil Peart. Otra enorme joya progresiva del catálogo de Rush. Número 12. 2112. Esta sería la obra de arte que salvó la propia existencia de Rush. Este discazo presentaría en su primera cara una histórica pieza conceptual de más de 20 minutos que balancea perfectamente partes hard rockeras potentes, otras acústicas calmadas y sintetizadores futuristas con un final bombástico y enigmático, algo que cerraría una de las mejores canciones progresivas de la historia. La segunda mitad serían canciones más cortas y variadas que servirían perfectamente como sencillos promocionales, debido a la capacidad de la banda de escribir material complejo y a la vez accesible. Fácilmente, este álbum está entre los mejores 10 discos de los años 70. Y número 1, Moving Pictures. Este disco es la suma de las mejores cosas que la banda había mostrado hasta ese entonces. Un álbum legendario y único en el que la banda fue capaz de lograr la perfecta armonía entre experimentación y accesibilidad. Canciones de duración media que tendrían sonidos progresivos complejos, riffs hard rockeros, sintetizadores ochenteros futuristas y pesados solos de guitarra. Todo funcionando perfectamente y dándonos la mayoría de canciones por las cuales Rush es conocida. Una completa obra maestra que todo aficionado al progresivo, al heavy metal, al hard rock, a la new wave y hasta el pop debería escuchar. Y ya mi gente, con este enorme e histórico álbum termino este ranqueo que fue una pesadilla hacer. Estuve cambiando posiciones casi hasta el último minuto. Pero bueno, escriban aquí abajo qué piensan de este listado y cómo sería mínimo su top 3 personal. No olviden que les dejo una lista de reproducción en la descripción del video con una canción de cada álbum para que se repasen muy por encima la carrera musical de Rush. Y de paso rendir tributo al enorme baterista Neil Peart que hace no tanto se fue de este mundo, una leyenda. Si les gustó lo que vieron, podrían considerar donar a través de los super gracias o unirse como miembros al canal. O algo más sencillo, suscribirse y cliquear en la campanita para recibir todas las notificaciones. Síganme en mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y este miércoles nos vemos con un video analizando alguna escena regional del metal. Hasta ese día nos vemos, este ha sido Alejo From Hell, escuchen mucho a Rush y a... Adiós.